Ay, qué lindo estar acá. Tan solo palabras. La recibimos con un aplauso a la gran Muntavsky. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta que te diga Muntavsky o se dice Yadin Muntavsky? No sabes las cosas que me han dicho. No, porque... Y sobre todo la variedad de Nushi, Lucy, Pucci, Ruchi, Nushi, Tushi, Sushi, Tushi. ¿Te acordás de Tushi cuando... Tushi, ¿quién? Ah, el chiquito. El chiquito, aquella vez. Sí, ya estuve con Tushi. Que le casi lo mataste, era alérgico y le diste una torta. No, y no había, me pidió carne del asado y digo, no sé dónde quedó. Carne nos dio, ¿te acordás? Sí, nos dio los dos carne. Tengo torta de chocolate, nunca me dijo que era alérgico, se despertó que estaba. Bueno, ¿cómo andas? Dan. Muy bien, esperando. ¿Esperando hablar de arte? Esperando hablar de arte, ¿para qué no? Y de robos en el Hoy arte. Vamos a hablar de robos en el arte. Me encanta. A mí también, y al público también. Ah, le encanta. Porque yo subí algunas imágenes a mi Instagram, que es Nushi Muntavsky, para que chusmen un poco alguna de las piezas robadas. Traje casos, por supuesto voy a dar como un panorama, porque uno dice, me robo un Modigliani, pum, me robo un Berni, ya está, tac, tac, tiqui, tiqui, no, tiqui. Lo que conlleva eso. ¿Qué conlleva eso? Yo les voy a contar datos de del FBI e Interpol, que son las dos organizaciones que se encargan de robos importantes internacionales, que acá también hay sede de Interpol en el arte. Interpol del arte. Que es muy importante. Y de hecho traje dos casos locales muy renombrados. ¿Qué es Interpol Arte? Interpol. Humberto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con... todo? ¿Saben por qué traigo a cuenta esto? Hace muy poquito, el 7 de marzo, hubo un robo raro en un museo, el Museo Picasso de París, que se robaron una obra. Una señora de 71 años ve una obra colgada que era una chaqueta. Es una muestra de homenaje a Picasso, a Pijasso, tu amigo. Y se roba una obra confundiéndola con un abrigo olvidado por alguien. Se lo olvidaron, dijo. Exacto. ¡Qué duro que está! Entonces, no, porque era blandito. Era una obra para tocar, una obra que adentro... Una chaqueta igual a la que Picasso usaba cuando pintaba. También se pasan de locos. Y yo tengo que saber que eso es una obra de arte. Señora, por se favor. Acaba de robar, a mí no me van una a obra llevar de millones de dólares. A mí no me van a llevar la presa. La cuestión no era una obra tan cara de un catalán, Oriol Vilanova, pero lo gracioso es que ella se la lleva pensando que alguien la había dejado olvidada. Sí. Como le quedaba grande, la lleva un modisto, la chica. Pero también se la robó. Obviamente la robó. Porque se la lleva porque pensó que se la había dejado olvidada, la lleva la para robó. La sea saco, sea obra, robó, es verdad. Pero quiero decir, lo que pone en tapete siempre es, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad de los museos? ¿Hasta cuándo realmente están estas cosas de la cámara, de la cosa, de que todos miran todo? Y en realidad por ahí no es tan así. Yo quedé impactado con la historia que contaste sobre el argentino que robó la Gioconda. Bueno, en una época donde aún no había cámaras, donde aún no había tanta seguridad. Era, claro, era otra cosa. Y aparte te acercaba, yo llegué a ver a la Gioconda sin gente alrededor. Ahora es... Sí, y aparte con un vidrio blindado. Blindado para todo, para que, porque hay saqueos, hay distintas cosas. Pero bueno, ¿sabían que, por ejemplo, el 95% de los robos nunca se encuentra el ladrón? No. Nunca. En el arte. En el arte. Se encuentran por ahí al que tuvo no sé qué, la idea, alguno, el material, pero al que ideó y al que se queda la obra, nunca. Siempre se encuentra quizás a los que iban manejando el camión, o sea, datos por ahí. Eso es otra cosa relevante. Y tampoco hay un 1%, de un 1 a un 5% de recuperarse las piezas. No se recuperan. ¿Por qué claro, no se recuperan? Empiezan a volar para distintos países. Por ejemplo, ahora voy a contar un caso muy importante que hubo en Argentina, que fue el robo de 15 cuadros de Berni. Eso sucedió el 26 de julio del 2008. Prolífero que le afanaron 15. Era un camión que tenían un depósito, la familia, José Antonio Berni, el hijo de Berni, en Carapachay, estaban llevando 17 piezas emblemáticas, incluida la difunta correa, piezas re importantes, se las llevaban a la casa y en el medio, tipos disfrazados de policía, paran el camión,
seis tipos, no sé qué, control, qué sé yo, ellos bajan, cuando bajan, por supuesto los reducen, sacan ametralladoras, y los mismos operarios de la empresa Méndez, que era la que se encarga, la empresa súper conocida que traslada obras de arte millonarias, como en este caso eran más o menos 3 millones de dólares, ellos mismos tienen que cargar las obras de un camión al camión de los chorros. Ah, tenían apuntados, claro. Y justamente de las 17 obras que trasladaban, dos no las pudieron cargar porque eran enormes, la difunta correa y otra pieza emblemática. Nunca más aparecieron. Ese agujero en el valor patrimonial de la historia del arte va a quedar por siempre. Nunca apareció. ¿Dónde estará? Claro, ¿y por qué eso? Porque no siguen investigando, porque siguen, hay algo de inseguro. Pero en algún momento, porque también a veces tienen como unos seguros donde cobran por el seguro. Por supuesto, siempre hay mucho de eso, pero imagínate que al hijo no le conviene ningún tipo de seguro. No, pero digo. Pero también empieza a pasar otra cosa que también es interesante en el mundo del arte. Empiezan a aparecer réplicas de pinturas falsas. De hecho, muchos años después, estas 15 piezas se vuelven a pintar, gente que se dedica a pintar eso, y las exponen, por ejemplo, para que vean el patrimonio que perdió, que yo, pero ya hay 15 cuadros iguales a los robados dando vueltas. Que eso es otro mercado que está totalmente, claro, vinculado a lo que es el robo de la obra, porque empiezan a aparecer falsificaciones. Si vos sabés que no está, es otro tema también la falsificación de obras. Pero digo, ha habido casos muy importantes en Europa. Por ejemplo, hace unos años, en el 2010, roban el Museo de Arte Moderno de París. Picasso, Modigliani, Matisse, Braque. O sea, estamos hablando de en total 300 millones de dólares. ¿Qué pasa? El tipo que los roba, porque no los podés vender, son obras invendibles. Claro, ¿cómo haces eso? Ningún coleccionista va a comprar un Picasso robado. No, en un mercado negro. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué? Las rompe todas. Ah. Las rompe y las tira a la basura, y el tipo que tira la basura un día encuentra una tela, así tipo, che, mira, parecido a Picasso. Era el Picasso original robado, tuvo un ataque de pánico, se dio cuenta que no le iba a poder vender nunca. Ahora digo, se robó 7 piezas. ¿Por qué no las deja en la puerta de un museo como un niño? Ha pasado a ladrones que han robado obra y después la devuelven, porque realmente no saben qué hacer. Claro. La ponen atrás de una mampara, tipo, che, te dejé las obras atrás de la mampara, te la robé. Pero, digamos, es rarísimo, y a la vez, yo cuando era chica me encantaba todo este tema. Eso y los que falsifican, los que hacían plata, ¿viste? Los que tienen la máquina de hacer dólares, que siempre quise eso. ¿Por qué? Porque vos una vez, el otro día que hablamos con la Gioconda, Gioconda me decías, también está la fantasía del que quiere la obra para verlo solo, ¿viste? En el living, tomándose un whisky, mira el Modigliani, esto es mío. Sí, pero que la manda a robar también. En las pelis. En las pelis, pero no hay mucho de eso, realmente no es una realidad. Y otro robo que también fue muy famoso en Argentina es de la familia Mantovani, que eran unos médicos en Pilar. Tenía una colección, fue el robo del siglo de Argentina, una colección de 31 Berni, o sea, lo mejor, Soldi, Victorica, lo que quieras, y ahí hubo toda una cosa rarísima de familia, que había el amante, que no sé qué, una colección, se llevan todo, todo más porcelanas, porque la obra de arte no es solamente una pintura, son objetos, porcelana, ropa, antigüedades, imágenes religiosas, bueno, roban todo. Que me comí una banana que estaba pegada con un chonfle. ¿Fuiste vos? Y sí, porque dije, en realidad pensé que si digo, de esta se le va a pasar, me comí la banana, una obra de arte, carísima. Bueno, después la banana más cara que me comí. Estás hablando de una obra de Mauricio Cattelan. Entonces, ahí sí encuentran a dos de los ladrones y encuentran todas las piezas. En un galpón, en Moreno, 7 años después, las condenas son tipo 3 años a uno, 4 años a otro, que también es raro, es como que... Bueno. Robás porque tampoco... Bueno, pero a veces por robar una bici te dan 2 años, boludo. Sí, sí. Viste que la justicia es extraña. Y ahora, cuando encuentran estas piezas, estaban todas meadas, pateadas.
Digo, ¿viste cómo decís? O sea, la robaron para tenerla y tirarle mala onda, ¿entendés? Maldad. Maldad, maldad, reproche, pasión. Ahí también se tejen un montón de cosas. Y otra de las teorías es que... Y de haber después la obra ya maltratada. Obras mal robadas y maltratadas. Bueno. ¡Clora pis! Hasta la recagaron. En Rotterdam, una vez que robaron una... Que genial, el ladrón deja la pieza en la casa de la mamá. Un Modigliani, un Renoir y un Monet. Tres obras se robó el tipo. Pero hace poco, 2017... ¡Mamá, me guardás esto! Quiero decir, 2017 es hay cámara, rayo láser, lo parió. Pero es como decían recién, en las películas existe quiero eso. Quiero decir, hay un funciona? Guardia de seguridad, y más ahora con esta garcha estoy tocando un celular, que los guardias están así, hasta la policía está todos así. Están distraídos, están y están chateando, bueno, mirándose, mandando porongas. Se lleva el Monet, se lleva el coso, le dice, mamá, esto lo tenés que guardar, te lo dejo acá, es un tiempito, no te jode, no, pasa un tiempo, porque también... Es que yo ya la vi esta pintura en un afiche de un amigo. ¿Sabes lo que hace la mamá? ¿Qué? No tenía madera ni papel para prender el fuego. Quema todas las horas en la chimenea porque no tenía para prender el fuego. Mi amor, ¿cómo me la dejaste hace 3 meses? ¿Qué? No. Yo pensé que la había desarmado, la quema toda. A tal punto que él, este hijo de puta, también llama a la policía y la denuncia. La madre. Entonces, cuando llega, estaba en el medio de la ceniza un cachito de moneta. Ahora pones un ignorante con un boludo y haces un hijo de puta. Qué malo, Porque es tremendo. Pero bueno, hoy día ahí estamos en el medio de un gran escándalo con el Museo de Arte Decorativo, porque de hecho está intervenido y de hecho le han hecho renunciar al director porque empezaron a aparecer robos, hormiga. Che, ahí no había un jarrón. Miraron, no sé si fueron ustedes al Museo de Arte Decorativo, tiene unas piezas maravillosas. Hay como 10 piezas faltantes. Saben que es alguien dentro del museo. Claro. Dice, el enemigo está dentro, ¿no? Es una cosa. Y nadie se quiere hacer cargo. Pero quiero decir, otro museo que uno dice, la responsabilidad. Siempre empiezan los seguros, la responsabilidad. Sí. Pero digamos, el tema del robo es una cosa que pasa, la mayoría de los casos son robos en casas privadas, más que en museos porque es más seguridad, pero digamos, es muy raro, es muy loco y va a seguir pasando. Yo quiero, para terminar y para redondear, yo quiero todavía tener la idea romántica que alguien debe querer robarlo para tener para él solo una obra maravillosa que decís, no sé, la quiero ver yo solo, abrís un placar y la tenés ahí, pero digamos... Atrás de un bargueño. Atrás de un bargueño. Compré una obra chiquita para poner atrás del bargueño. Escúchame, bueno, hay muchos pintores. Ay, le tengo que mandar un saludo, perdón, que aprovecho. Sí. A Néstor, que es mi herrero, que es más lindo. Vos sabés que a mí el olor a hierro me gusta. Te encanta, el óxido, le gusta. Hierro. Y las chispas. Chispas, pimpollos y carcajadas. Bueno, a Néstor y a su papá Micio, que nos escuchan siempre, que los quieren mucho. Bueno, y con esto voy cerrando despacito. ¿Les pareció bien? Me encantó, yo me hubiese quedado hablando todo el tiempo de robos. Bueno, no, y mientras vos estabas hablando, me acuerdo de esa, podríamos poner, entre comillas, retención indebida de Levinas a la obra de León Ferrari. Bueno. Que no es un robo, no es un asalto, pero es una retención indebida. Creo que fue absuelto por eso y que el fallo fue a favor de los herederos. De León Ferrari. Pero también fue un caso notorio en Argentina de que se había apoderado de Te quiero mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque también estás tocando un tema que tiene que ver con el robo, que no es necesariamente sacar una cosa y escaparse, sino que es decir, yo te voy a vender la obra, te tengo la obra, en un momento el artista se muere y el tipo dice, bueno, yo tengo la obra, y la familia dice, no, vos la tenías porque la ibas a vender. Y bueno, pero no queda claro. Otra cosa importante a la hora de las falsificaciones y cómo evitarlas es, hoy día un cuadro siempre tiene que tener una documentación. De hecho, yo, que no seré pijazo, pero cuando alguien me compra una obra, yo hago una validación con mi firma, la fecha, el valor, fotos de la obra, para que esa persona, si yo me muero, no vaya a Bianca a decirle, dame la obra de mi mamá. Y eso ocurre también. Y ocurre con galerías, ocurre mucho, son robos a nivel elegante. Claro, pero no dejan de ser robos. Chiquitín, sí. Te venías con esa. Me tocaste ese tema. Ese tema. Pero, y el avión en cruz, por favor. No.
Que bueno, la iglesia nunca permitió, no, es barbaridad. No, no, está en el MoMA el avión en cruz, claro. Lo perdieron la iglesia, qué lástima. Acá llegaron una blasfemia. Bueno, mis amores... Bueno, apasionante, gracias. No, divino, no, ¿no? Gracias. Te quedas con nosotros hasta el final. Ahora me quedo, leo mensajes, les bailo todo, la jota. Eso, en ojotas. Y quería hacer un desnudo cuidado. También, al final. También, bueno, porque gracias. Nosotros sabes lo que vamos a hacer, también ¿qué? Te vamos a cuidar y nos vamos a tapar los ojos mientras vos pasás desnuda delante nuestro. Pero me y te vamos tocar. A oler. No, te vamos a oler, que es peor, porque somos como sabuesos. Olele la cachucha. Oleme, oleme, la cachucha. Oleme, oleme, oleme.